Este video es para enseñarte el trabajo que vamos a hacer y que nos toca que hacer. Pues yo no lo agarré, lo agarró aquí la persona que le voy a hacer yo el trabajo. Pero mira, aquí le dieron todas las instrucciones a esta persona. Ahí está el diagrama del DB3, conexión de D2D. Y y lo que tiene que hacer aquí la conexión. Pero mira cómo lo trajeron. Ahí te va la historia. Fíjate las conexiones. Aquí estoy mirando que hasta puso aquí un café con blanco de la alarma, que lo puso a luces, ese no va ahí. Y el creo que el de las luces, que es este, lo puso al freno. Y este es el de datos, el morado, y de este del DB3, este es el de datos en este carro cuando lo flashean así. Y esto es lo que le dieron, y pues dice la persona que ya mero está, que nomás era un que otro detallito. Y pues ahí te enseño el cochinero. Hay que limpiar todo y instalarlo. Ahí te voy a decir cuando tengamos marcado todo. Ya sabes cómo empiezo yo. El cerebro, arreglarlo, esconderlo y correr los cables. Como puedes ver, aquí ya quité el cochinero, mira. Aquí ya empecé a quitar todo. Y el módulo, pues como te digo, me trajeron esta instalación, estas hojas y esto, mira. Esto es el diagrama, le dieron todo donde le flasharon el módulo. Y pues yo realmente nomás lo que voy a usar va a ser el de este, que es de datos, que viene siendo violeta con blanco. Que es el tacómetro, este va a ir aquí, que me lo da, y el de datos, que es el violeta con amarillo, que va a ir al pin número 2 de acá, al morado. Él ya lo traía puesto también, era con esas cochinadas. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces esto es lo que vamos a poner, ya se lo flashearon, como te digo. Habían puesto conectores, mira todo lo que andaban haciendo en desorden. Entonces vamos a empezar a prepararnos nuestra alarmita, todo y el cableado. Pues acá cayó, ya había hecho este hombre hasta esto. Vamos a ponérselos, dejárselos listos, porque según ellos van a correr el motor. Bueno, vamos a ver. Como puedes ver, aquí ya preparé. En esta pluga roja del módulo nos dice que peguemos el tacómetro, que viene siendo este, mira. Te voy a decir tacómetro, que es este, con el mismo color del tacómetro. Entonces prácticamente es este color con color, el morado con blanco va a ir aquí, y este va a ir a la ploga del diagnóstico, que es allí. Y el D2D es este, lo vamos a pegar aquí. Entonces eso es la, ya va a tener conexión D2D. Entonces así. Ahora acá tenemos sus corrientes y otra corriente, bocina, porque el claxon no sirve, y luces, y qué más tenemos por aquí, el safety, que es este, el negro con blanco. Eso lo vamos a poner a tierra. Y este es el tacómetro, ya te dije. Este café es el freno, este es el dual trigger. Y este va a ser el hood pin, el gris. Es todo lo que vamos a conectar aquí. Entonces vamos a empezar desarmando esto o ponerlo. Estos nomás se jalan, tienen puro clip. Nomás que hay que hacerlo con cuidado de no quebrarlo, todos estos clips. Mira. Así sale y listo. Ahí vamos a esconder todo. Y vamos a empezar escondiéndole, poniéndole su tierra. Ok. Como puedes mirar, aquí ya le puse su tierrita, ahí está. Ahora sí vamos a correr todas las corrientes y todos los cables que se van a necesitar hacia acá. Ya le puse las terminales, que vienen siendo tus rojos corrientes, tu anaranjado accesoría, tu blanco segunda ignición y tu rosita primera ignición, y el amarillo la marcha. Y aquí este gris con negro van a ser tus luces negativas. Fíjate el testeador. Vamos a darle. A ver. Ahí está. Luces negativas. Y este era el claxo, pero no se lo van a poner porque no sirve.
Entonces a este también le vamos a poner otro conector a este. Ok, entonces vamos a correr eso para allá. El tacómetro ya se lo pegué. Espérate, como te dije, mira, morado con blanco, así de simple. Y ya nomás va a ser este morado con amarillo, que es el de datos del módulo. Ok, aquí ya lo puse. Es bien fácil, ok, mira, rosita, ignición primera. Rosita con blanco, ignición secundaria, segunda, que es el blanco del carro. Accesoría, el naranja, corriente directa, los dos rojos. Y eso es lo que pegamos. Ahora nomás nos falta pegar el café al freno, blanco luces y el gris al sensor del cofre. Y el verde sensor de puertas. Ok, y este es el módulo, mira, que ya se pegó, que viene siendo nomás D2D. Y lo que viene siendo, como ya te expliqué, el tacómetro, que es este. Para programar el tacómetro, prendes el carro y mantienes presionado el botón ballet y va a prender la luz, lo sueltas y ya está programado. Sí, de listo. Y el de datos, que es el morado con amarillo, que se pegó allí, mira, le puse yo otro conector. Entonces, ahorita ya lo podemos prender. Vamos a prenderlo. Y para programar este, pues ya estaba flashado, así me lo trajo. Ya nomás prende ese carro y listo. Ahora vamos a prenderlo. Vamos a ver, fíjate el módulo como empieza a hacer. Ahí ya está. Ahí ya prendió, mira, y yo metí todo ahí así. Entonces lo que se va a hacer, se va a acomodar todo bonito allá. Él así me trajo ese cochinero, desarmado todo. Yo no le voy a poner nada de regreso, sino que voy a acomodar mis cables y que él ponga todo, esa persona, y aquí ya está. Entonces, recuerda, este hombre me lo trajo ya flashado, y pues si tú no tienes cómo flasharlo, pues tienes que conseguir quien te lo flashe. Y si es para este carro, no tienes que meterle ni tierra ni corriente, nada, sino que aquí en el D2D te da la tierra y la corriente y los datos, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que se hace, y me trajo todo esto, como ya te expliqué, mira. Y esto, para que prenda, este, tienes que programarle transmisión automática. Por ahí tengo videos, que era este, mira, que es menú 3, función 1 y presionar abrir, o sea, aquí, para que se pase a transmisión automática. Y eso es todo. Entonces ya nomás vamos a pegar lo que viene siendo estos cables, y aquí lo podemos apagar también, presionamos y listo. Como puedes ver, aquí ya se le acomodó todo, se puso para allá. Aquí están los sensores de las puertas, va a ser uno gris con negro y un negro con blanco, que es el lado del pasajero. Ok, este es el lado del pasajero, y este gris con negro, el lado del chofer, está en la ploga azul bajito los dos. Ok, ahí tengo videos cómo descansan como corriente filtrada. Acá se corrieron los cables, aquí ya se escondió todo allá, y estos cables se los dejé aquí, una tierra para los seguros y una corriente que está por el lado de abajo. Y ya decir, esta va a ir puesto ahí así, ok, y aquí haz de cuenta que no pasó nada. Entonces, para que mires ahí el antes y el después, y pues ahí ya quedó. Presionas el freno y te está prendida. Allí ya se apagó. Y ahora vamos a volverlo a prender. Presionas una vez. Es este. Ahí tiene que prender.